Página 46. En la habitación del moribundo. El segundo fenómeno que propongo a su observación consiste en la supresión del tiempo escatológico entre la muerte y el fin de los tiempos, y en no situar ya el juicio en el éter del gran día, sino en la habitación, en torno al lecho del moribundo. Encontramos esa nueva iconografía en grabados sobre madera, difundidos por la imprenta, en libros que son tratados sobre la manera de bien morir, las artes moriendi del siglo XV y del siglo XVI. Esa iconografía nos remite, sin embargo, al modelo tradicional de la muerte en el hecho que hemos estudiado en la exposición precedente. El moribundo está acostado, rodeado de sus amigos y parientes. Está ejecutando los ritos que conocemos bien. Pero sucede algo que perturba la simplicidad de la ceremonia y que los asistentes no ven. Un espectáculo reservado solo al moribundo, quien por lo demás lo contempla con un poco de inquietud y con mucha indiferencia. La habitación ha sido invadida por seres sobrenaturales que se apiñan en la cabecera del yacente. De un lado, la Trinidad, la Virgen y toda la corte celestial. Del otro lado, Satán y el ejército de los demonios monstruosos. Así pues, la gran concentración que en los siglos XII y XIII tenía lugar al final de los tiempos se produce a partir de ahora, en el siglo XV, en la habitación del enfermo. ¿Cómo interpretar esta escena? ¿Continúa siendo esto verdaderamente un juicio? No si hablamos con propiedad. La balanza en la que son pesados el bien y el mal ya no sirve. Continúa estando el libro, y sucede muy a menudo que el demonio se ha apropiado de él con un gesto triunfal, porque las cuentas de la biografía le son favorables. Pero Dios no aparece ya con los atributos del juez, es más bien árbitro o testigo, en las dos interpretaciones que se pueden dar y que probablemente se suponían. La primera interpretación es la de una lucha cósmica entre las potencias del bien y la del mal, que se disputan la posesión del moribundo, en tanto que éste asiste al combate como un extraño, a pesar de ser él mismo lo que está en juego. Esta interpretación viene sugerida por la composición gráfica de la escena en los grabados de las artes moriendi. Pero si se leen atentamente las leyendas que acompañan a estos grabados, se advierte que se trata de otra cosa. Y aquí la segunda interpretación. Dios y su corte están allí para constatar cómo el moribundo se comportará en el momento de la prueba que se le propone antes de su postrer suspiro y que va a determinar su suerte en la eternidad. Dicha prueba consiste en una última tentación. El moribundo verá su vida entera tal como está contenida en el libro y será tentado, bien por la desesperación de sus faltas, bien por la vanagloria de sus buenas acciones, bien por el amor apasionado de las cosas y los seres. Su actitud, en el resplandor de ese momento fugitivo, borrará de golpe todos los pecados de su vida si rechaza la tentación, o, por el contrario, anulará todas sus buenas acciones si cede a esa tentación. La última prueba ha reemplazado el juicio final. Se imponen dos observaciones importantes.
La primera se refiere a la aproximación que se opera en este momento entre la representación tradicional de la muerte en el lecho y la del juicio individual de cada vida. La muerte en el lecho, lo hemos visto ya, era un rito apaciguador que solemnizaba el pasaje necesario, el tránsito, y reducía las diferencias entre los individuos. La muerte de ese moribundo no causaba inquietud. Le aguarda lo mismo a él que a todos los hombres, o al menos a todos los santos cristianos que están en paz con la iglesia. Era un rito esencialmente colectivo. Por el contrario, el juicio, aun si tenía lugar en una gran acción cósmica al final de los tiempos, era particular e individual, y nadie conocía su suerte antes de que el juez hubiera decidido tras el pesaje de las almas y los alegatos de los intercesores. Así pues, la iconografía de las artes moriendi reúne en la misma escena la seguridad del rito colectivo y la inquietud de un examen individual. La segunda observación se refiere a la relación cada vez más estrecha que se ha establecido entre la muerte y la biografía de cada vida particular. Esta relación requirió de tiempo para imponerse. En los siglos XIV y XV, ella definitiva, sin duda bajo la influencia de las órdenes mendicantes. Se cree a partir de entonces que todo hombre vuelve a ser un compendio de su vida entera en el momento de morir. Se cree asimismo que su actitud en ese momento dará a esa biografía su sentido definitivo, su conclusión. Comprendemos entonces cómo la solemnidad ritual de la muerte en el lecho, que persistió hasta el siglo XIX, tomó a partir de fines de la Edad Media entre las clases instruidas un carácter dramático, una carga emocional que no tenía antes. Advertiremos, no obstante, que esa evolución reforzó el papel del moribundo mismo en las ceremonias de su propia muerte. Él está todavía en el centro de la acción, que preside como antes y, además, la determina por su voluntad. Las ideas cambiarán en los siglos XVII y XVIII. Bajo la acción de la Reforma Católica, los autores espirituales lucharán contra la creencia popular según la cual no era necesario esforzarse demasiado por vivir virtuosamente, puesto que una buena muerte redimía todas las faltas. Sin embargo, no dejó de concederse una importancia moral a la conducta del moribundo y a las circunstancias de su muerte. Fue necesario esperar hasta el siglo XX para que esa creencia tan arraigada fuera rechazada, al menos en las sociedades industriales. Página 50.